La noche de Halloween es la oportunidad perfecta para ir de fiesta y pasarlo genial, pero si lo que quieres es pasar miedo de verdad, atento a esta lista porque te va a dejar helado. El crucero del terror. Anclado desde 1967 en California, el histórico transatlántico Queen Mary se ha convertido en uno de los lugares más increíbles para zarpar hacia el terror. Si subes a bordo tendrás que recorrer sus 6 laberintos mientras te persiguen más de 200 monstruos y fantasmas. La mazmorra de Londres. Si realmente quieres saber lo que es el miedo, tendrás que ir a Londres y entrar en su antigua mazmorra. Conocerás el sangriento pasado de Inglaterra de la mano de Jack el Destripador o Sweeney Tooth, mientras paseas por la cámara de tortura, la cripta o el manicomio. La cárcel del horror. Construido en 1829, el centro penitenciario de Filadelfia se ha convertido en uno de los lugares más aterradores para pasar la noche de Halloween. Todo el edificio está dedicado a aterrorizar a sus visitantes, sus inquilinos, zombies condenados a la silla eléctrica o almas en pena. Un Halloween de cine. Y si lo que te gusta son las pelis de miedo, tienes que ir al parque temático de Universal Studios que hay en Florida. Podrás ser el protagonista de La Matanza de Texas o huir de los zombies de The Walking Dead. Aunque también puedes disfrutar de la noche más terrorífica del año en los parques Universal de Hollywood, Singapur y Japón. Una granja aterradora. Cada año, el parque de atracciones de la ciudad de Buena Park, en California, transforma sus más de 60 hectáreas en todo un homenaje al terror. Su lema es "Pasa y muérete de miedo", y lo dicen en serio porque hay más de 1000 monstruos, 13 laberintos y 4 zonas temáticas para que pases verdadero pavor. Te quedarás afónico de tanto gritar. Y ahora que ya conoces los lugares más aterradores, seguramente verás con otros ojos las fiestas de Halloween. Aún así, disfruta y pásalo genial. Nunca se sabe cuándo puede ser el último.